Esquema de ideas, problema, solución. El texto es una unidad, un todo en donde los elementos se relacionan y complementan entre sí. Pero no todos los textos son iguales. Tienen diferentes estructuras o esquemas interiores, según dos factores. Primero, las relaciones entre las ideas que hay en su interior. Segundo, la intención que persigue el texto. Los textos que tienen la intención de plantear un problema o una situación conflictiva y que proponen una o varias soluciones corresponden al esquema problema-solución. Estos textos son aquellos textos expositivos, explicativos, que se encargan de plantear un problema y luego plantear soluciones, o preguntarse por algo y luego responderlas. Tenemos aquí un ejemplo. Problema. Algunos adolescentes acosan a otros jóvenes. Solución. Crear ambientes afectivos para que los estudiantes se expresen con libertad. Solución 2. Desarrollar actividades grupales para que se conozcan. Vamos a plantear otro ejemplo de problema-solución en el siguiente texto. La depresión es un problema mundial y que afecta a todos los sectores sociales. Se caracteriza por una extraña situación anímica que puede ir de la melancolía máxima a una euforia sin razón. Los psiquiatras recomiendan el uso de psicotrópicos para el tratamiento de esta enfermedad, que puede llegar a ser crónica. Como estamos observando, la depresión es el problema. La solución o la posible solución es el uso de psicotrópicos para el tratamiento.